Muchas gracias, señor presidente. Rápidamente quiero apoyar la ratificación de esta asamblea en el tema que estamos tratando, pero pido un punto de información porque solicito a todos los asambleístas de este pleno que antes de referirnos al trabajo de una comisión, averigüemos, porque estamos generando la sensación en el pueblo ecuatoriano de que no se trabaja, por favor. La ley de gestión de riesgos estará lista para el debate al interior de la comisión ya con su articulado completo el 11 de enero, es decir, estamos a pocos días, y es porque lo hemos hecho de manera responsable y hemos articulado con el PNUD, porque aquí no se trata de generar leyes sin calidad. Por favor, averigüemos en la comisión, porque la sensación al pueblo ecuatoriano es de que no se trabaja. Y aprovecho, porque también ha habido pronunciamientos de otros asambleístas, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral ha venido trabajando, porque un asambleísta lo dijo públicamente, que nos pongamos a trabajar en temas tan prioritarios como la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, que se le ha postergado por pedido del Ejecutivo, porque quieren hacer nuevos aportes a la ley. Y nosotros hemos revisado artículo por artículo para presentar una ley de calidad. También hemos trabajado en el Código Orgánico de Seguridad, que son más de 400 o de 500 artículos. No podemos emitir leyes sin calidad. Esta comisión tiene 83 sesiones de comisión y decenas de mesas técnicas. El uso progresivo de la fuerza, que hoy día se ha constituido en un tema de debate, esta comisión lo viene trabajando ya varios meses y va a estar listo para primer debate a finales del mes de febrero, no por las presiones mediáticas, sino porque así estaba planificado. Y les pido, compañeros, que cuando se refieran a cualquier comisión, primero reflexionen si han hecho algún aporte a por lo menos un artículo de estas leyes. No podemos generar la sensación al pueblo ecuatoriano de que esta asamblea no trabaja, cuando yo soy testigo de que muchas comisiones y muchos asambleístas invertimos horas y horas de jornada laboral. Ese punto de información, señor presidente, me parece importante, y nuevamente, antes de referirse a una comisión, primero consulten y segundo reflexionen si han aportado o no con sus criterios y sus aportes a estas comisiones. Gracias, señor presidente.